Ay, hoy me acabo de dar cuenta que hoy el Día de las Mujeres, porque todas invitadas mujeres, ya estoy con Gaby Basterra, nuestra nutricionista. ¿Cómo estás, Gaby? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, súper. Pero súper. ¿Y sabes por qué me doy cuenta? Porque perfume va, perfume. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, sí. Bueno, hoy en el bloque de nutrición vamos a hablar un poquito de lo que es la alimentación y el embarazo, Gaby. Ok, qué importante. Qué importante el alimentarse bien en esa etapa, ¿no? Esos 9 meses claves. Claves, totalmente. Sí, en cambios en el cuerpo. Y tenemos que priorizar al bebé, ¿no? Obvio, sí. Pero no descuidarnos a nosotras, porque, claro, el cuerpo siempre va a priorizar al bebé, no le va a faltar ningún nutriente, pero la que nos desnutrimos somos nosotras. Claro. Entonces, hay que aprender por ahí a hacer hincapié en ciertos nutrientes, porque en realidad la recomendación en un plan de alimentación para este periodo es una alimentación saludable normal, ¿sí? Uh-huh. Solo que hay que hacer hincapié en ciertos nutrientes que son, por ejemplo, el ácido fólico, ¿sí? Que son los folatos. Los folatos son vitaminas del complejo B, que se encuentran en ciertos alimentos y también en suplementos, ¿sí? En forma sintética como ácido fólico, ¿sí? Ajá, okay. Por eso es que es tan importante porque previene lo que sea cualquier tipo de enfermedad grave a nivel del sistema nervioso central y la médula ósea, ¿sí? Todo lo que sea el desarrollo del bebé. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que priorizamos entonces? Los suplementos, ¿sí? Que se dan generalmente en los primeros meses de embarazo. ¿Y qué alimentos tienen ácido fólico? Los alimentos que son fuente de este nutriente son las legumbres, también todo lo que sea cítricos, y también todo lo que sea cereales integrales o aquellos cereales que son fortificados también. Hay muchos alimentos que vienen fortificados. Okay. Si estamos buscando quedar embarazadas, es importante ya empezar a suplementarnos desde antes o empezar a comer estos alimentos que son ricos en ácido fólico. Preparar ya el cuerpo. Preparar, ¿no? Nutrirlo ya. Exactamente. ¿Cuánto se requiere? Antes de quedar embarazada son 600 microgramos por día y después aumenta durante el embarazo entre 800 y 1000 microgramos por día. Por eso es importante en los primeros 3 meses la suplementación y también el acompañamiento con la dieta, ¿sí? Uh-huh. Otro nutriente importante es el calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el calcio participa en todo lo que sea el desarrollo de la masa ósea. ¿Sí? De los huesos y okay. También de los dientes. Y también va a prevenir cualquier carencia en nuestro cuerpo, ¿sí? De la mamá. Entonces, ¿qué alimentos tenemos que priorizar? Tenemos que priorizar los lácteos, que son la fuente principal de calcio, pero también tenemos otros alimentos de origen vegetal, por ejemplo, los coles, brócoli, coliflor, repollo, ¿sí? Que también son fuente de calcio. ¿Cuánto se requiere? Son 1000 miligramos por día, en lo normal, pero en las embarazadas aumenta un poquito, a 1300. ¿Y cuánto serían 1000 miligramos? ¿Qué sería, por ejemplo, en porciones? En porciones se va sumando, ajá, ¿sí? En todos los alimentos. Ah, ok. Pero, por ejemplo, para cumplir con el requerimiento en una alimentación, por ejemplo, que consuman un vaso que son 200 miligramos, 200 centímetros cúbicos de leche, ajá, en el desayuno y en la merienda, uh-huh, y consumir, por ejemplo, en porción de queso, por lo menos un cassette por día. Ah, bien. Sí, ahí estamos llegando cerca del requerimiento. Ok, bien. Como para tener en cuenta, como para, ¿no? Claro, sí, en porción, sí, porque por ahí yo digo en cantidades y no sabemos. Pero bueno, por eso es importante acudir a un profesional para que les haga un plan de alimentación acorde, porque también tiene que ver en qué estado nutricional se encuentra la mamá en el momento de quedar embarazada, uh-huh, o en X mes que acuda a la nutricionista, ¿no? Si están sobrepeso, si están bajo peso, si están normopeso, son diferentes objetivos también. Uh-huh. Y bueno, entonces hay que ver también si está el grado de anemia que tiene, ¿sí? Uh-huh. Ok.
Bien, otro nutriente importante sería el hierro, justamente hablando de la anemia por deficiencia de hierro. Eso es muy importante, el hierro, porque forma parte de la hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína que forma parte de los glóbulos rojos, que lo que hace es transportar el oxígeno por todos los tejidos. Entonces es importante también para llevar el oxígeno al bebé, ¿sí? Okay. ¿Qué alimentos son fuente de hierro? Ustedes saben que siempre nombramos que son los mejores los alimentos que provienen de los animales. Entonces las carnes, el huevo. Por ejemplo, las carnes, el hígado, ¿no? El hígado, sí. Pero en realidad todas las carnes, son fuentes de hierro. Bien, bueno. Son todas. Obviamente es que las vísceras tienen más, pero la carne, o sea, ahí va a depender, por ejemplo, si estamos en sobrepeso, vamos a tratar de evitar las vísceras porque también tienen mucha grasa. Bien. Entonces, por ejemplo, las carnes todas tienen hierro. ¿Y cómo podemos mejorar lo que sea la absorción de este hierro? Con el acompañamiento de vitamina C. Entonces, por ejemplo, si vamos a comer un churrasco, ponerle un poquito de limón o acompañar la comida con una pomelada, con juguito de naranja natural. Exactamente. Exprimidito. Así es. Entonces mejoramos la absorción. También son fuente de hierro alimentos vegetales como las legumbres. Ajá. ¿Sí? Entonces eso también hay que priorizar en la dieta. Las legumbres, las carnes. Pueden optar por los pescados también. Es importante también el omega 3. Es muy importante. Los ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque para el desarrollo del cerebro, del bebé y demás. Entonces, por ejemplo, el salmón o cualquier tipo de pescado contiene omega 3. Y de origen vegetal también tenemos las semillas. Bueno, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, la semilla de chía también, siempre activadas. ¿Está? Ok. Bien. En todo lo demás, en lo que sea cereales, preferentemente integrales. ¿Por qué? Porque es muy común durante el embarazo por ahí tener periodos de constipación, entonces mejor optar por cereales integrales, por ejemplo, para aportar fibras, ¿sí? Okay. Por ahí lo que sea avena, también tienen fibras, entonces también nos va a aportar un poquito de saciedad, ¿sí? En el caso de que haya ansiedad, también es una posibilidad. Y bueno, otro de los nutrientes que no me quiero olvidar, importante, en este periodo son las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen una función estructural. Entonces, para todo el desarrollo del bebé es importante las proteínas. Sí. Y bueno, y ahí tenemos también, fíjense cómo coinciden todos los alimentos, porque también fuente de proteínas son las carnes, son el huevo y también son las legumbres. Otra cuestión importante son los vegetales de hojas verdes, ¿sí? Por el ácido fólico. Por bien. El ácido fólico, la vitamina E, por la piel. La espinaca. La espinaca, la acelga. La rúcula. La rúcula. Ah, está bien. Bueno. Claro, claro, claro. Todo lo que sea verde, ¿sí? Y eso mejor crudo. Siempre es mejor crudo. Claro. Pero bueno, va a depender también de la digestión de la persona. Ah, ¿sí? Ok. Bien. Pero sí, siempre se aprovechan mejor los nutrientes cuando está crudo. Pero bueno, ahora por ahí con el frío y demás, Gaby, viste que uno quiere consumir algo más calentito. Sí. Entonces por ahí no se recomienda al vapor. Claro. Los alimentos al vapor, quizás hervidos, sí, o en sopa, sí. Entonces aprovechamos todos los nutrientes que van al agua. Bien, y bueno, y por último, no me quiero olvidar tampoco de la vitamina D. Ok. La vitamina D se puede encontrar en alimentos que estén fortificados, por ejemplo, hay muchos jugos de desayuno o los mismos lácteos vienen fortificados con vitamina D, que también tiene una función importante en lo que es la fuerza del hueso. También la vitamina D tomando un poquitito de sol. También, por sí, supuesto, ¿no? Sí, 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 tomando un poquito de sol también. Pero con respecto a los alimentos sería eso. Claro, en alimentos, sí, sí. Los sí. alimentos sería así. Bien. Eso sería cualquier consulta que tengan bueno. Durante el embarazo, asegúrense de consultar con un profesional. Claro.
para ver cómo llevar la dieta de acuerdo a cada embarazo es distinto. Claro. Entonces, cada cuerpo necesita un cuidado específico para este momento, pero es importante que cuando comenzamos, o sea, ya sea que ya nos vamos preparando para el embarazo o llegamos a ese diagnóstico positivo, ¿no? También pedirle al médico un asesoramiento en cuanto a la alimentación y cómo reforzar el cuerpo, ¿no? Porque es como vos dijiste, Gaby, el bebé, ay, me acordaba cuando yo fui mamá, que el bebé te absorbe todo lo que necesita. Claro, o sea, es la prioridad. Claro, el bebé, claro, o sea, la naturaleza ya está dispuesta así para que el cuerpo le brinda al bebé todo, o sea, el cuerpo de la madre le brinda al bebé todo lo que este necesita. O sea, que el bebé va a ir tomando lo que necesita. Es la mujer la que tiene que evitar desnutrirse. Uh-huh. Exactamente. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema de anemias, de los huesos. ¿Y cómo después, si no hay síntomas, Gaby, después para que la mamá puede ir dándose cuenta, señales que te muestren de que te estás desnutriendo? Por ejemplo, puede ser dolores de cabeza fuertes, puede ser fatiga, desganos, ¿sí? Uh-huh. Puede ser un déficit de algún tipo de vitamina. Ok. ¿Sí? Déficit, por ejemplo, puede ser déficit de hierro. Ajá. ¿Sí? Que es muy común. Sí. En el embarazo. También muy común en el embarazo suele ser la diabetes gestacional. Uh-huh. ¿Sí? En ese caso, obviamente, vamos a tener en cuenta alimentos que se digieran lento. Entonces, ajá, vamos a preferir, obviamente, cereales integrales. Sí. Y también muchas fibras para evitar esos picos de glucemia. Perfecto. ¿Sí? Y, obviamente, por ejemplo, lo que sean lácteos descremados, carnes magras, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de aumento de peso de más, digamos, ¿sí? Bien. Sobrepeso. Bueno, bien clara, Gaby, la info. Muchísimas gracias. Gaby, contale a la gente dónde te encuentra. Me encuentran en glg.refugiosaludable, ya sea en Facebook o en Instagram, o en gabybasterra.nutri en Instagram, ¿sí? Perfecto. Bueno, hoy le aprovecho para contarles que vayan a chusmear. ¿Dónde? Agustina Domínguez, ¿sí? Que es un local de ropa nuevito que se abrió. Que ¿por tiene ropa dónde? Que queda por la calle Mendoza, casi San Martín. Sería Mendoza 1098. ¿Y en las redes cómo lo encontramos? También como Agustina Domínguez. Agustina, @AgustinaDomínguez. Me voy a entrar a mirar ya porque me encantó todo ese outfit. Me gustó mucho. Muy lindo. Gracias, Gaby. Gracias por acompañarme. Gracias. Terminamos la tarde de hoy. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, mañana a partir de las 15 horas. Si querés volver a ver cualquier nota, entrevista, charla, acordate de ingresar a nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como María Delirio TV y nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau.